A continuación, te contamos cómo se reproducen las arañas. Las arañas para reproducirse, segregan unos líquidos con componentes químicos muy potentes. Tienen la capacidad de detectar si una hembra es de la misma especie, y si está dispuesta a la reproducción. La araña macho, antes de salir a la búsqueda de una hembra, teje una tela. En ella deposita una gota de esperma, lo hace desde el orificio situado en el extremo de su abdomen, llamado tubérculo anal. Después, succiona la gota y la deposita en los pedipalpos, la parte genital de la hembra, durante el apareamiento. En muchas ocasiones, los machos aprovechan la muda de la piel de la araña hembra, ya que están más débiles y son menos peligrosas, para realizar el apareamiento. Aunque parezca mentira, algunas especies deben tener cuidado, ya que los machos pueden ser devorados por la hembra durante el cortejo. En ocasiones esto sucede y otras no. Para evitarlo, y como parte del cortejo, el macho debe hacer vibrar la tela de araña, para calmar a la hembra. Otras especies hacen una especie de baile o danza. Si tiene éxito, esta será receptiva y podrá iniciarse el proceso de reproducción. Desde Curiosfera Animales, esperamos que te haya sido de utilidad esta información. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y muchas gracias por visitarnos.